Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal y bienvenidos a la retroserie. Bueno, ya sabéis, esa sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Y como no podía ser de otra manera, pues este Resident Evil 2 es un grandísimo clásico. Bueno, continuando un poco la partida del otro día, nos quedamos aquí en el vestíbulo, voy a echar un vistazo al inventario, porque tenemos la llave de picas que nos puede abrir una puerta aquí en este mismo piso y nos queda explorar también el ala este de la comisaría. Voy a ir en un momentito a abrir la puerta pendiente que teníamos, que está aquí en este pasillo, justo donde nos enfrentamos al Licker, en ese pasillo. Y voy a coger ahí un importante objeto que nos va a servir un poco más arriba en la misma comisaría. Aquí llevo mucha hierba, Mira, me voy a echar esta. Y voy a dejar, bueno, total, sí, voy a dejar cositas aquí. Voy a dejar, por ejemplo, la cinta de guardado. Ahí tengo los dos corazones de vírgenes. Eso ahí. Bueno, la hierba me la voy a llevar por si hay problemas, pero no debería tenerlos. Por aquí accedemos al pasillo donde estaba el Licker. Y ahí está una de las puertas que podemos abrir con la llave de picas. Por aquí. Si no recuerdo mal, esto es un archivo, ¿vale? Aquí encontraremos, como ya he comentado, un objeto importante que necesitaremos arriba. Concretamente creo que era en el tejado o por ahí. Una fotocopiadora. Aquí había algún archivo para coger o algo, ¿vale? Informe de la patrulla. 20 de septiembre de 9 y media de la noche, tarde-noche. Informa el sargento Neil Carlsen. Hemos recibido un informe de un individuo sospechoso merodeando por las alcantarillas a las afueras de Raccoon City. Investigué la zona y localicé al individuo, pero se escapó corriendo antes de que pudiera interrogarle. Recuperé los siguientes objetos. Una pequeña cantidad de explosivo plástico C4. Un detonador electrónico. Balas 9x19 para Bellum. Esas son las balas de la pistola. Un telescopio de infrarrojos. Roto. Fin del informe. Bueno, hemos hablado de un detonador. Explosivo C4. A ver qué más hay por aquí. Aquí teníamos cinta guardado. Mira, la acabo de dejar ahora en el baúl. Archivo de datos de Raccoon City. La mayoría sobre la corporación Umbrella. Materiales visuales. Vale, no hay más. Bueno, vamos a empujar esto entonces. Esto nos va a permitir poder alcanzar la parte superior de la estantería donde está este objeto, que es la manivela. Manivela cuadrada, si no recuerdo mal. El extremo tiene forma cuadrada. Esa es la pista que nos da. Vale. Muy bien, pues abajo. No sé si por aquí había algo más. Una pila de informes de investigación. Vale, pues parece que no. Que juraría que por aquí había munición de pistola, en algún armario de estos. A ver si me dejaba algo por mirar por aquí. Pues parece que no. Bueno, pues vámonos de aquí, que aquí ya no hacemos nada más. Bueno, esa manivela de momento no la vamos a necesitar, así que va a ir al baúl directa y vamos a ir hacia el ala este de la comisaría. Perdón. Sí, ala este. Según vemos el mapa, es ala este. Qué buena ambientación tiene este juego con esa música de fondo, Buenísima, tío. Bueno, la manivela al baúl. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí. Esto lo voy a combinar con los otros. Ya tengo 5. Y ahí se quedan. Y me voy con 3 huecos libres. Vale. 3 huecos libres que espero que sea alguno más en cuanto terminemos de usar la llave de picas. Y si no recuerdo mal, justo al entrar había un montón de zombies. O eran una fila que había. Sí. A ver.
A ver, que vienen un montón de ellos. Vamos a liarlos a tiro hasta que no quede ni uno. Esta zona hay que defenderla. Madre mía, 6. Vaya, sin munición. Bueno, voy a tener que gastar un tirito de escopeta. O puedo intentar hacerle una porrilla a nuestro amigo. A ver si viene para acá. Déjame tapar un poco más. Eso. Vale. Bien, aquí tenemos una planta verde. Que me la puedo llevar. Así. Y la puedo mezclar con la otra. Necesito munición de pistola, gente. Esta puerta no sé si está abierta. Sí. Bueno, luego investigo la oficina que me dejaba ahí atrás. Vale, ¿qué tenemos? Uff, es que no quiero gastar escopeta con este Mendas. Voy a buscar munición de pistola. Me voy a meter en la oficina. Y en la oficina recuerdo que había algo de munición de pistola. Olvídate. Ay, espérate, ¿aquí en las cabinas no había nada? Nada sospechoso. No me vendría tampoco nada mal conseguir algo de munición de escopeta. Aquí había zombies, pero los hemos esquivado corriendo, bien. Ahí hay otro. Y por aquí, si no recuerdo mal, este tenía munición de pistola, creo. Vale, estupendo. Ya tengo por lo menos para defenderme. Vale. Esta puerta de aquí que da a los subterráneos. Cerrada. Vale, tengo que abrir la llave, la caja fuerte que hay ahí. A ver. ¿Cómo les puedo hacer el lío a estos? Debo equipar la... Ah. Eso es. Este que está aquí en el suelo se mueve. Vale. Venga, perfecto. Ha salido rápido. Vale, ¿os acordáis del código, no? Yo sí. Vamos a meterlo rápidamente. 2, 2, 3, 6. Mira, genial, munición para escopeta, macho. Que me viene de muerte. Y esto era el mapa de la comisaría, sí. Vale. Aquí había cositas para coger, si no recuerdo mal. No me vendría nada mal otro cargador de munición de pistola. ¿Hay algo más? Sí, otra hierba más. Bueno, pues ya me toca mezclar porque ya no tengo espacios en el inventario. Vale, y esta la combinamos con esta. Perfecto. Bueno, ya tenemos algo de espacio. No hay nada más por aquí, ¿no? A ver, vais a entrar. Vale, entran, ¿no? Mira. Justo ahí los tengo encañonados para darles un escopetazo. Enganchados los dos. Uy, va. Este no me ha cogido porque es medio tonto. A ver, aquí hay algo. Que es... Venga, va, la voy a coger. Ya la dejaré en el baúl. A ver, ahí tenemos un flash que mirar. Por aquí parece que no hay nada. Vamos a seguir mirando. Ese zombie que hay en el suelo sé que se mueve. Pero de momento le voy a dejar, mira. A estos dos con la pistola desde aquí. Me equivoco con el botón círculo en vez del start. Porque como vengo de jugar justo a Resident Evil Code Verónica. Vale. Doy la vuelta por aquí. A ver, miremos eso. Sí, sí, se están mirando algo de eso. Nada por ahí, ¿no?
Nada por aquí. Y aquí no sé si había algo. Bueno, venga, vamos para arriba. A ver, no toques que el lío. Ahí. Vale, aquí hay más hierbas. ¿Cómo voy de inventario? Pues puedo coger una. Vale. Necesito un espacio libre como mínimo. Esta hierba luego vendrá por ellas. En cuanto vea un bal... ¡Ay! Cerrado desde el otro lado. Por aquí no puedo pasar. Vale. Bueno, pues este ala lo tenemos todo explorado. Tú no tendrás más munición, ¿no? Vale. A ver... No sé dónde está nuestro amigo, le oigo arrastrarse. Es que si paso, este me va a atacar. Mira, mira el condenado cómo mueve la cabeza. Buenísimo, tío. Bueno, pues venga, tenemos que continuar por el pasillo del fondo. Creo que para tumbar un zombie, por lo menos, y si no, tira algo de escopeta. Por suerte, en este juego hay munición de sobra. Aunque eso sí, hay que administrársela bien. Bueno, ¿y este zombie dónde ha venido? Este... no sé de dónde ha salido. Sería quizá uno de los del mogollón ese que he tumbado. Uno fuera. Hay otro, ¿eh? Bueno, hay dos, concretamente. Quieto. ¿Cuántas balas tengo? A ver. Ninguna. Pues tengo que eliminarlos, aunque gaste algo de escopeta. Bueno, a la chica zombie voy a esquivarla. Eso es, quieta. Uy, otro por aquí. A ver. ¿Está dejando el hueco libre? Pues me cuelo. Vale, rombo grabado aquí. Necesito munición. Ahí hay una hierba roja. Vamos a entrar aquí. Ahí brilla algo, que voy a cogerlo ahora mismo. Pero antes... Eso, se cargaba la escopeta, por lo que pueda pasar. No sé si aquí había munición de pistola. No me vendrá nada mal, ¿eh? Nada por ahí, nada por allí. A ver, cruza. Vale, ahí brilla algo que tengo que coger. Llave pequeña. Estas son las llavecitas, estas que os he dicho yo, que se utilizan para abrir puertas, bueno, puertas, pequeños muebles que tienen algo de munición. No sé si alguna puerta se abría con esas llaves, ahora no lo recuerdo de cabeza. Vale, este... Quieto, parado. A ver, ¿esta está abierta? Está... Rombo. Vale, pues... Pues, me quedo por mirar. Una. Pasa corriendo. Bien. También cerrada. Trébol. Vale. Tengo que ir hacia la biblioteca. No me queda otra. Librería, biblioteca. Llamarlo como queráis. Y ahora que está así de espaldas, paso corriendo. A ver, un momentito. Bueno, por el momento aquí, hasta que no consiga una llave de trébol. Y luego había otra puerta, que no sé si me ha pedido una llave de corazón, me parece, de diamantes. No sé si os estáis dando cuenta de que cada vez que entro y salgo, los zombies cambian, ¿eh? Una de las veces era un zombie policía, otra vez es uno de estos zombies camisa amarilla. Curioso, ¿eh? Para la época.
Vale, estamos otra vez aquí en el hall principal. Pues tenemos que ir por aquí. Voy a dejar todas las curas. Sí, voy a dejar todas las curas de momento en el baúl. A ver. Vale, me voy a llevar una de estas verde. Eso es. Y esto lo voy a dejar también. Ahí. Y como tenemos la llave pequeña, pues lo que voy a hacer es abrir esto. Mira, munición de pistola. Que me viene, pues, sinceramente, muy bien. Venga, vamos escaleras para arriba, hacia la zona donde conseguimos la gema de virgen que tenía la estatua, la gema roja, y ahí al final, en el pasillo de los Stars, una de las puertas creo que se abre con la llave que tengo, que es la de picas, me lo va a decir aquí seguramente. Efectivamente, la de justo al salir de la del cuarto de los Stars, puedo abrir esa puerta con la llave de picas y se me descartará porque creo que no tiene más uso. Nada, siempre pasando alejado de las ventanas, ¿eh? Por lo que pueda pasar. Eso, pegadito aquí en la pared. Vale, esta zona está despejada, ya la limpiamos la otra vez. Escaleras para arriba. Puerta creo que no la compro, ¿eh? Parece. El pomo gira, pero la puerta no cede. Parece que está sellada desde el otro lado. Vale. Bueno, pues hemos llegado al pasillo que os decía. Está la sala de los Stars y justo al final del pasillo está la puerta que buscamos, que nos va a dar acceso a una pequeña sala y a su vez esa pequeña sala nos va a dar acceso a la biblioteca, la librería, como queréis llamarlo. Esta es la puerta que os decía. Vale, inservible de cargar, sí. Bueno, bueno, estos están dando aquí el atracón. Saltaos, sinvergüenzas. Sinvergüenzas. De momento lo dejo ahí, ¿vale? De momento. Ya tendré tiempo más adelante de echar cuenta con ellos. Bueno, hemos llegado a la librería. Aquí estaba el puzzle este tan curioso. Y si no recuerdo mal, aquí había una hierba roja que me iba a llevar. Porque además la puedo mezclar con la verde, o sea que genial. Vale. Muchos de estos libros son sobre retratos. Muy bien. Bueno, subamos escaleras para arriba. Cuidado con el susto, ¿eh? Os aviso. Os he avisado. Bueno, fijaros aquí, una placa de bronce con una imagen. Ahí veis que la colocación de unas estanterías están en unos puntos estratégicos. Hay dos a cada lado y luego dos como más céntricas. Vale, muy bien. Vamos a tocar aquí lo primero. Interruptor para estantería. ¿Lo pulsas? Sí. Perfecto. Vale, para colocar esto recuerdo... Esta primera no sé si había que tocarla. A ver, es que no me acuerdo cómo era el movimiento. Izquierda. Ya está, vale. Esta había que ponerla un poquito a la derecha. Vale. Y esta... a ver, dos... Esta hay que empujarla. Esa estaba bien.
Esta la tengo que empujar, sí. Pero a la derecha. Ahí. Y ahora. Esta la tengo que volver a su posición original. Por eso no se me ha abierto. Así es. Vale. Bueno, diréis, ¿qué es ese objeto que hemos conseguido? Bueno, la mayoría de los que estéis siguiendo este gameplay ya conoceréis el juego de sobra. Pero para los que no, pues son unos enchufes. El primero de los enchufes que tienen forma de pieza de ajedrez. En concreto este es el alfil, ¿vale? Estos enchufes sirven para luego poder salir de la comisaría conectándolos en un sitio, en un lugar. Ya hemos conseguido el primero, el enchufe alfil, ¿vale? Hemos entrado por ahí, ¿verdad? Pues vamos a ir ahora por aquí, por la puerta doble principal esta. Aquí lo que vamos a hacer es bajar la escalera, para así poder tener acceso al hall rápidamente. No sé si había enemigos aquí en esta zona. Sí, hay zombies. Esta zona hay que limpiarla. Así que los 15 tiros de pistola que tengo lo voy a gastar. Aquí me parece que había algo para coger también. No, no había. Bueno, a ver. Vale, ese fuera. A ver, Leon. No, a ese no le hago. Eso es. Suelta este. Perfecto. ¿Y cuántos disparos tengo? Espérate, no te leí. Dos disparos, no le voy a tumbar. Vamos a hacerle una pequeña porrilla. A ver si podemos. Bien. Porrilla hecha. Pulsa el botón para que baje la escalera. Ahí ha desaparecido el zombie, ya lo veis. Limitaciones de la máquina de la época. Vale, ya tenemos acceso a la escalera del hall. Piso arriba, realmente. Y aquí hay dos. Si con dos le echara para... ¡Vaya! Tengo que conseguir más munición. No quiero gastar la munición de escopeta con estos. Vale, suena la música de una zona tranquila donde pone la partida. Vamos a coger esto, llave pequeña, ¿vale? Para abrir otra mesilla, otra estantería, como lo queréis llamar aquí, ¿qué es esto? Diario del secretario. Diario A, o sea, habrá un diario B. 6 de abril. He movido por accidente una de las estatuas de piedra del segundo piso, al apoyarme en ella. Cuando el jefe se ha enterado, se ha puesto furioso. Juro que casi me mata, gritándome que no vuelva a tocar la estatua nunca más. Si es tan importante, no debería dejarla al descubierto de esa manera. 7 de abril. He oído que las obras de arte de la colección del jefe son objetos excepcionales, que valen una fortuna. No sé cuál es el mayor misterio. ¿Dónde encuentra esas cosas tan feas o de dónde saca el dinero para pagarlas? A saber. 10 de mayo. No me ha sorprendido ver venir hoy al jefe con otro marco grande en las manos. Esta vez era una pintura perturbadora, de verdad. De una persona desnuda ahorcada. Me ha impresionado mucho. Ver la expresión del jefe cuando miraba de reojo esa pintura. ¿Cómo puede alguien considerar eso una obra de arte? Es algo que no logro comprender. Bueno, imagino que la pintura del arcado será la que quemamos con el mechero, digo yo. Vamos a coger la cinta esta. Imagino que será esa pintura la que hace mención. Vamos a dejar aquí cositas, como por ejemplo el enchufe. Que lo voy a dejar... por aquí. A ver. Vale, así me voy. Perfecto. Aquí lo que voy a hacer es cambiar modo escopeta, porque con dos balas no vamos a hacer nada si no son enemigos. A ver un momentito, no he mirado si aquí había algo. Hay una revista, pero una estantería de revistas. Ninguno de estos libros parece útil. Vámonos. Espérate un momento. Bueno, no, todavía no. Vamos por aquí. Tenemos que seguir limpiando esta zona. Vale, más zombies, ¿no? A ver. Pues sí, ahora me estoy dando cuenta. Mira. Ah, la puerta la abrimos.
y he oído revolotear a cuervos. Voy a entrar, voy a salir. Ya sabéis lo que hago otras veces para volver a los enemigos a su posición original. Y voy a aprovechar para llevarme esta hierba también. Demos la vuelta. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa muy, muy rápido. Muy rápido, ¿eh? Para que no nos piquen los cuervos, que hay un grupo de cuervos ahí adelante. Que es revisar rápidamente. Eso es. Que tiene 15. Sigue revisando. Eso es lo que no quería. Eso es lo que no quería. Ya me ha dejado tocado. Vale, no tiene más, ¿no? Venga, pues pasa corriendo antes de que vengan más. Nada, 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 no os preocupéis. No os preocupéis. Si pasamos corriendo, nos evitamos los cuervos y gastar munición en ellos. Bueno, pues estamos en el tejado. Vale, 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 vale. Vamos a mirar por aquí, a ver qué vemos. Ahí, si no recuerdo mal, estaba la válvula para poder apagar el incendio del helicóptero, pero necesitamos la manivela válvula. Y esa manivela válvula no la tenemos ahora mismo, es aquí. Una válvula de presión de agua, dice, la presión excesiva puede romper el depósito de agua. Correcto, no tenemos la manivela válvula, así que vamos a ir a buscarla, si os parece bien. Bueno, estos zombies yo lo que recomiendo es porrearlos. No perder ni tiempo, ni tan siquiera una sola bala de pistola en ellos. Porque es muy fácil esquivarlos. No es nada complicado. Y es mejor ahorrar un montón de balas. Vale. Aquí, si no recuerdo mal, en esta habitación estaba la manivela válvula, la que necesitamos para apagar el incendio del helicóptero. Vamos a revisar por aquí. A ver. Probablemente hace tiempo que no funciona. Nada especial. No parece que se haya usado mucho. Muy bien. Bueno, pues mira, aquí tenemos por un lado la manivela válvula. Perfecto. Por otro lado, munición para la pistola, que también voy a coger. Y por el otro lado tendríamos para guardar partidas. Si no recuerdo mal, esto es cinta de tinta. Bueno, esto al final acaba sobrando un montón, así que nada. Y esta puerta nos va a aparecer. Sí, sí está abierta, sí. Sí está abierta, pero tiene una sorpresita. Bueno. Total, que no vamos a perder ahí munición en derribar esos dos zombies. Así que nos damos la vuelta y con nuestra manivela válvula, nuestro poder, vamos a seguir porreando aquí a nuestros amigos. Uno por ahí, otro por aquí. Genial, este se ha colocado bien. Y a ver aquí el cambio de cámara. Eso es. A ver la chavalita, vete para acá con sus deportivas, ¿eh? Parecen unas Converse. Venga, ahí, perfecto. Bueno, luego en el escenario B, con Claire, veréis por qué se ha estrellado el helicóptero. Es lo bueno de este juego, que el combinar los dos escenarios, que cada personaje ve unas cosas que el otro no ve, lo hace no solo rejugable, sino que pues, el segundo escenario está para algo más que darle una segunda pasada. Entre ello, pues, comprender muchos detalles de lo que sucede. Bueno, la manivela válvula nos va a hacer falta más adelante, pero no ahora. Así que la voy a dejar en un baúl en cuanto pueda. Voy a acercarme al helicóptero porque si hemos apagado las llamas, a lo mejor hay algo interesante. Es una completa ruina, nos dice. Pues sí, mira, munición de pistola que ya tenemos 30 y 17, 47. Ya podemos limpiar un poco más
pues las salas que veamos enemigos, zombies sobre todo, ¿eh? No gastemos escopeta ya en zombies, porque ya con munición de pistola de sobra no lo necesitamos. Vaya, están aquí los cuervos, ¿eh? Nos han ido, así que pasemos rápidamente corriendo, evitando picotazos. No, no nos entretenemos en ninguno, ¿eh? Ni en gastar una sola bala, eso es. Vale. Y ahora, esta zona de aquí, que antes había dos zombies, me parece. Pues siguen ahí. Ahora vamos a limpiar, porque por aquí tenemos que volver a pasar más adelante. Uno fuera. Y el otro está justo al girar la esquina. Abajo. Qué chulo, Leon, ¿eh? Cómo dispara en esa pose. Vale. A ver, antes de nada, antes de abrir esa puerta, vamos a dar un poco marcha atrás. Y vamos a ir un momento al baúl. Que necesito hacer espacio. Necesito hacer espacio. Vamos por aquí. Voy a dejar la manivela y la válvula, que de momento no la necesito, pues por aquí, al lado de la otra manivela. Esta hierba tampoco la voy a necesitar. Y la llave pequeña, no sé si la voy a necesitar. Es que no recuerdo dónde estaban. Creo que no. Así que la voy a dejar por aquí también. Que esté a mano, pero por ahí. Para llevar tres huecos libres. Perfecto. Espérate un momento, que necesito un objeto muy importante. Bueno, dos objetos muy importantes, que son los corazones de vírgenes, que eso me los tengo que llevar sí o sí, porque los vamos a colocar en su respectivo lugar. Y nos vamos a equipar además la escopeta, para evitar problemas. Doy por hecho, estoy comentando la serie como que ya conocéis el juego, que ya lo habéis visto el escenario con el otro personaje, ¿vale? Intento cortarme un poco por si es la primera vez que veis la serie, no spoilaros nada aún así. Por aquí. Bueno, pues esta, si no recuerdo mal, es la habitación donde colocamos las joyas de las vírgenes. Pero antes de colocar nada, vamos a mirar. Nada útil de la estantería. Aquí hay algo interesante, que es cartuchos de escopeta. Muy bien. Nada más que un cuadro al óleo envuelto. Vale, vale, nada. Envuelto en tela. Sí, aquí es donde el jefe de policía guardaba todo su arsenal. Sí, me la puedo llevar. Me la puedo llevar porque voy a colocar ahora dos objetos. Vale, aquí no hay nada más. Ahí brilla algo, ¿no? ¿Qué es? Vale, allá del rompo. Vale, no os preocupéis. Vamos a colocar primero esto. Perfecto. Vamos a colocar ahora esto. Bueno, como veis, se nos ha abierto algo la estatua. Pero antes de coger lo de la estatua, voy a coger la llave. Que es la llave del rombo que me permite abrir más habitaciones en la comisaría. Y aquí tenemos, creo que era otro de los enchufes, ¿no? Sí, el enchufe rey. Como veis, todos los enchufes tienen una pieza de ajedrez en ellos. Vamos por aquí. Eso es. Pues necesito pasar por el baúl para dejar el enchufe y alguna otra cosilla que vea por ahí. A ver. Aquí de momento la puerta y el helicóptero están destruidos. No parece posible que se pueda llegar al otro lado. Necesito algo fuerte para abrir un boquete de la pared y poder pasar. O algún tipo de explosivo. Así que de momento vamos aquí. Vale. Mira, vamos al baúl. Voy a dejar el enchufe. Vale, voy a dejar el cartucho de tinta y podría dejar la munición excesiva de escopeta, que no la voy a necesitar, que la voy a dejar a mano aquí. Aunque espérate un momento, esto sí me lo voy a llevar. Vale, porque recuerdo que ahí justo, sí, en la zona donde hemos pasado cerca. A ver, no abra.
neuronas. En la zona donde hemos pasado, que había un grupo de zombies que estaban comiendo, que yo pasé corriendo, en esa zona hay una mesilla que se puede abrir una llave. Se puede abrir con una llave de estas. Así que lo voy a gastar en un momento. Mira, este le dejo ahí, pero al otro sí que me lo quiero cargar. Joder, este ha salido duro, ¿eh? Ha salido resistente. Mira, y se levanta. ¡Qué condenado, tío! A ver, que es que si no te remato, mal asunto. ¿Ha caído? Vamos, hombre. Dejo ese para entretenerme cada vez que pase por aquí. Y porque no es que me sobre tampoco la munición. Una escopetazo voy a tener que pegar, porque en cuanto entren en la habitación se me van a echar todos como lobos, seguro. Por aquí. A ver. Espero que no sea de estas habitaciones que entras y ¡pum! Ya te coge el zombie, macho. A ver si están un poco retirados o si se han ido, mejor todavía. Aunque lo de se han ido, no creo. Bueno, están ahí. Mira, si es que a lo mejor no me hace falta ni gastar munición. Uso la llave, que es lo que quiero. Y llevarme esto. Pieza de la pistola. Para personalizarla. Ya verás qué chula va a quedar. Comprobémoslas. Parecen las piezas de una pistola. Vale. No necesitas. Vale. Eso es. Pistola personal. En automático no. Es una pistola muy parecida a la que había que vimos en Code Verónica, que yo no la pongo nunca en automático, jamás, porque se bebe las balas como una ametralladora. Paso total. Vale, aquí de momento no tenemos nada más que hacer, así que no voy a gastar ni una sola bala en los zombies esos. Bueno, me queda por mirar una sala arriba de la escalera, pero no sé si voy a poder pasar. Abierta está de momento. Creo que aquí se utilizaba la manivela para bajar una escalera que había, ¿no? No, esto nos da acceso, es la otra habitación contigua. Vamos a seguir mirando por aquí, a ver si hay enemigos, si hay nada. Estamos en el tercer piso. Ahí hay algo, en el suelo, ¿no? Parece. ¿No hay nada? Bueno, pues esta es la habitación que os digo yo. Aquí había que utilizar la manivela. Me parece que era la manivela cuadrada. Si no recuerdo mal, sí, es la sala de esta especie de torre del reloj o reloj enorme. Llamarlo como queráis. No puedo subir porque no está bajado. Y por aquí había, ¿veis? Eso es. Un agujero cuadrado. Vale, de momento aquí no puedo hacer nada. Tampoco veo que haya nada para coger, así que ya bajaré el reloj más adelante. Pero para bajar ese reloj necesito también un engranaje que me va a hacer falta para ponerlo en marcha. Y ese engranaje de momento no lo tengo. Tengo que seguir explorando la zona. Volver sobre todo al ala este de la mansión. Hoy de la mansión de la comisaría. Volver al ala este de la comisaría. Y terminar de explorarlo porque con la llave que hemos conseguido, la llave de... Es la llave de... Llave de la comisaría. La llave de corazón. De rombos. Forma de rombos. Vale. Pues esa llave me abre dos puertas. Una más está cerca de la sala de guardado, mira. No, espérate, a ver, la sala de guardado. Sí, está cerca de la sala de guardado. Es la de las taquillas, ahí creo que se consigue el explosivo. Vale, y la otra es la sala de interrogatorios. Bueno, vamos por aquí. Tal caso, me tengo que largar de aquí, ¿no? Pues por aquí. Bueno, pues cuando haga una segunda pasada por la zona de las oficinas y demás. Mira, todavía está el zombie por ahí dando botes.
No sé si quitarle ya del medio. ¿Qué hacer con el pobre infeliz este? Mira, ahora fijaos, ahora la pistola tiene otra posición de al apuntar, Leon. ¿Veis? Ahora utiliza las dos manos. Antes era, en plan todo chulo, una sola mano. Bueno, pues no la hemos quitado en medio. Bueno, amigos, pues 40 minutillos de vídeo. Me parece bien, así que vamos a dejar el capítulo aquí. No van a ser demasiado largos estos de Resident Evil 2. Y nada más, yo por mi parte me despido ya. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado echar unos minutillos viendo mis vídeos. Ya sabéis que os mando un saludo y os cito un nuevo episodio de este Resident Evil 2 que espero que os haya hecho ilusión, que lo haya traído al canal para rejugarlo. Y bueno, si creo que lo he comentado anteriormente, pero citaros a todos a que os paséis por la sección listas de reproducción, donde encontraréis los otros recorridos con estos mismos personajes, Leon y Claire, pero en orden invertido, y así veis las diferencias que hay entre uno y otro. Nada más, por mi parte un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal aquí en la Retroserie. Cuidad mucho, amigos.